un aislamiento preventivo debido a que su padre tuvo un contacto o fue diagnosticado ayer como COVID-19 positivo. Entonces, vamos a establecer ese contacto. Doctor Daniel Sala, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo al señor presidente de la República y a los compañeros de la mesa principal, todos los que están siguiendo la transmisión. Al ser 26 de agosto, el país registra 1.002 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 202 son por nexo epidemiológico, 800 son por laboratorio. Alcanzamos la cifra a nivel nacional acumulada de 36.307 casos. Por edad son 30.566 adultos, 2.300 personas mayores y 3.273 menores de edad. 168 están en investigación. Tenemos 13.317 personas recuperadas, distribuidas en todo el país, en todos los cantones. 400 personas se encuentran al día de hoy en estado de hospitalización, 143 de ellas en cuidados intensivos. Y el rango de edad va desde el año hasta los 92 años. Se reportan 10 lamentables fallecimientos. Esto más sentido pésame a todos los familiares de todas las personas que han fallecido relacionadas con el COVID-19. Son 5 hombres y 5 mujeres. El rango de edad va desde los 63 hasta los 86 años de los 10 de lamentables fallecimientos que se contabilizan hoy. En total, ascendemos a 386 personas que han fallecido relacionados con COVID-19. Con una cantidad mayor de hombres, 237 versus 149 mujeres. El rango de edad va desde los 21 hasta los 100 años. Eso con respecto al reporte epidemiológico del día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Daniel Salas, quien va a continuar vía remota durante la conferencia de prensa. Vamos a escuchar el mensaje y el anuncio que tiene hoy el presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada. Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión, a don Daniel, a su hogar, a la ministra de Economía, doña Victoria, y a don Sigifredo, de la Comisión Nacional de Emergencias. A Daniel, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto que tu papá haya evolucionado positivamente y desearle lo mejor en los procedimientos que tiene pendientes, y a vos también, que estés bien, aún que estás en este aislamiento preventivo, pues mandarte todo el afecto del equipo y mío, y que sigamos adelante en esta lucha. También un saludo similar a don Alexander Solís, nuestro presidente de la Comisión de Emergencias, que al haber estado en contacto cercano con una persona que diagnosticada COVID-19, también debe guardar aislamiento preventivo. Pero nos acompaña don Sigifredo, que estará dando la información, y don Alex sigue en sus funciones, pero desde su hogar. Hoy queremos anunciar cuáles serán las medidas y el trabajo que se llevará adelante a partir del mes de septiembre para la atención de la pandemia del COVID-19. Y es un modelo que hemos denominado Costa Rica trabaja y se cuida. Costa Rica trabaja y se cuida, en la línea de lo que adelanté la semana anterior. Quiero antes explicar qué hicimos y cuáles fueron los objetivos de las etapas anteriores. Cuando iniciamos la pandemia en marzo, teníamos en el país 197 camas de unidades de cuidados intensivos, pero solo 24 para COVID-19 disponible. Si eso lo pasamos a los casos que tenemos el día de hoy, todos sabemos que hoy tenemos más de 140 y tantas camas ocupadas por COVID. Si no hubiéramos tomado acciones desde marzo hasta el presente, hubiéramos llegado a una saturación de una manera muy rápida. Hoy, después de los esfuerzos hechos, gracias a la ciudadanía, apoyando con las medidas a la resiliencia y resistencia de todo un país, podemos decir que tenemos para la atención del COVID hoy 214 camas de unidades de cuidados intensivos. Y aún, dichosamente, y así queremos seguir, no hemos tenido a nadie o no se le ha negado a nadie la atención
de un respirador o de una unidad de cuidados intensivos si así lo necesitara. Y estamos proyectando llegar a tener 287 camas. Es decir, este esfuerzo ha rendido para proteger vidas, para salvar vidas. Costa Rica como un todo ha sido solidaria para cuidar las vidas y que no caigamos en esa saturación. Ahora bien, entendemos que cada vez más tenemos que convivir y danzar con esta pandemia. El mes de septiembre será un mes de transición hacia esto que hemos llamado un modelo de gestión compartida. Costa Rica trabaja y se cuida. ¿Y en qué consiste eso? Eso consiste en profundizar un modelo que hace un balance entre la salud y la vida de las personas y la economía y el empleo. Durante toda la pandemia hemos mantenido la mayor cantidad de actividades productivas funcionales para no afectar el empleo, pero en este momento vemos la necesidad de ir más allá. Y eso ustedes lo han visto, lo hemos hecho de manera progresiva. Hemos abierto cada vez más playas, hoteles, vuelos, más establecimientos. Pero es necesario ir un paso más adelante en esa dirección. Es así como en el mes de septiembre tendremos una etapa de transición que la explicará con mayor detalle don Sigifredo, pero a partir del 31 de agosto y hasta el 8 de septiembre tendremos esta fase de transición que será un periodo de ajuste donde aplicarán una serie de medidas. Después del 9 de septiembre tendremos una apertura controlada, pero una apertura al fin y al cabo para todo el mes de septiembre. ¿Y eso en qué consiste? En materia de la restricción vehicular, que, como han demostrado los datos, ha sido uno de los factores que ha logrado reducir los contagios. Vamos a pasar a una restricción vehicular a partir del 31 de agosto con un único modelo para todo el país. Es decir, todo el país en alerta naranja, alerta amarilla, tendrá una única restricción. La restricción durante la semana será desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y los fines de semana de 5 a 8. Y cada placa podrá circular 5 días de los 7 días de la semana. Así funcionará en un modelo que detallará don Sigifredo. Pero la restricción vehicular será la misma en todo el país y en esos horarios, permitiendo una mayor posibilidad de movilidad, pero también con miras a que podamos trabajar más. Y al mismo tiempo, siempre claro de que tenemos que cuidarnos. A partir del 9 de septiembre, y este proceso de transición hasta ese día nos ayudará a afinar las acciones, pasamos a este modelo de gestión compartida. ¿Y qué es este modelo de gestión compartida? Es un modelo donde todas y todos tenemos que ser responsables de nuestro cuidado. Es decir, siempre tenemos que hacer el uso de las mascarillas, siempre los protocolos de estornudos, siempre el lavado de manos, siempre el distanciamiento físico, siempre el respetar las burbujas y no exponernos innecesariamente. Eso debe permanecer, debe y tiene que permanecer. No obstante, llevaremos una mayor apertura en los distintos establecimientos y locales y actividades, salvo una lista acotada que la ministra de Economía nos dirá, que son las de muy alto riesgo. Eso estará afuera, pero lo que no es de muy alto riesgo podrá funcionar en esa etapa. ¿Cuál es el éxito de esto? El éxito para ello es que el gobierno y sus instituciones, todas las municipalidades y los gobiernos locales, todos los sectores gremiales, empresariales, trabajadores del país, y cada persona y cada familia asumamos nuestra responsabilidad para cuidarnos del COVID. Es decir,
para trabajar y para cuidarnos. Como les dije, esto empezará a regir en materia de restricción vehicular en esta condición a partir del 31 de agosto. Tendremos un periodo de transición de esa fecha hasta el 8 de septiembre y a partir del 9 de septiembre tendremos un proceso, un periodo de mayor apertura durante ese mes con las condiciones determinadas. También importante, por eso es importante que todas y todos pongamos de nuestra parte en este proceso, porque llevaremos una serie de indicadores de seguimiento de la evolución de la pandemia. Y cuando esos indicadores nos levanten alertas, igual que comunicamos hoy, si las cosas no van en la dirección correcta, pues tendremos que tomar medidas para devolvernos. Pero eso depende de que también todas y todos nos comprometamos a hacer esto. Otro factor clave, además de la prevención y la responsabilidad, es la anticipación. La sala de situación, que trabaja en estos temas con los mejores técnicos del país, ha elaborado indicadores tempranos de alerta. Por ejemplo, cuando estadísticamente en algún EVAIS o en alguna comunidad se empiezan a registrar signos tempranos de un posible brote, de un posible contagio. Eso será clave para la acción comunitaria, municipal, local y de las autoridades para evitar que esto termine en un brote más grande. Pero siempre con la intención de proteger al máximo las vidas de las y los costarricenses y al máximo tener abierta toda la actividad económica que sabemos hoy Costa Rica necesita. Costa Rica como un todo ha logrado hoy, y es un éxito de todas y todos los costarricenses, tener una de las tasas de letalidad más bajas de América y del mundo. Y queremos seguir así. Es un logro de todo este pueblo. Pero para ello, en esta nueva etapa que quiere balancear y debe balancear el trabajo y la salud, necesitamos el compromiso de todas y todos, que todas y todos nos pongamos la camiseta patria. Eso es lo que queremos compartir. En los próximos días se profundizará más en detalles, pero por el momento, don Sigifredo y doña Victoria podrán dar más detalles, así como don Daniel de manera remota, y quedo a la disposición luego para las consultas que bien tengan plantear. Gracias, señor presidente. Parte de cuidarnos es mantenernos informados y en el sitio web presidencia.gov.cr/alertas está la actualización de estas medidas que el señor presidente ha anunciado. De inmediato vamos a escuchar a don Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, señora ministra de Economía. Muy buenas tardes tengan todos y todas quienes nos acompañan acá en el auditorio. Tal como lo mencionó el señor presidente, a partir del 31 de agosto y hasta el 8 de septiembre, estaremos trabajando en una fase de transición de cara a lo que es la atención primaria de esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Y en esta etapa de transición de aproximadamente 9 días, las condiciones particulares que debemos tener es que para los cantones en alerta naranja se establecerá el cierre de establecimientos con permiso sanitario, salvo la lista de excepciones que ha sido definida previamente. Y en los cantones con alerta amarilla, todos los establecimientos comerciales podrán funcionar de manera regular. A partir del 9 de agosto, tal como lo mencionó el señor presidente, nos movemos hacia una fase de apertura controlada, en donde básicamente se establece una apertura de todos los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento, de atención al público en cantones, tanto en alerta naranja como en alerta amarilla, y va a estar sujeto al horario de la restricción vehicular. Aprovechando eso, es importante mencionar que en temas de restricción vehicular, tal y como lo mencionó el señor presidente de la República, se va a mantener una restricción unificada para todo el país.
Con los horarios de restricción de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche y los sábados y domingos de 5 de la mañana a 8 de la noche. Esta restricción vehicular o el modelo de restricción vehicular a utilizar es una restricción donde se va a tener la posibilidad de circular 5 días a la semana. Las restricciones serían, salvo la lista de excepciones que están establecidas de previo para circulación, no podrán circular los días lunes las placas que terminan en 1 y 2, los días martes las placas que terminan en 3 y 4, los días miércoles las placas que terminan en 5 y 6, los días jueves las placas que terminan en 7 y 8, los días viernes las placas que terminan en 9 y 0. Y los días sábados y domingos, los sábados no podrán circular las placas que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Y los días domingo, las placas que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. Es importante hacer mención en el marco de el modelo de trabajo en los territorios, Costa Rica trabaja y se cuida, que estamos orientando un proceso de trabajo conjunto entre el gobierno y las municipalidades para trabajar un modelo cantonal que nos permita disminuir el impacto del COVID-19 en los territorios y poder lograr de manera paulatina esa reactivación de la actividad económica que de una u otra forma tanto estamos necesitando. Este modelo es capaz o busca la posibilidad de lanzar los esfuerzos en los territorios para poder mejorar las medidas sanitarias, para poder disminuir el impacto en la salud del contagio del COVID-19, poder disminuir el impacto económico que ha generado la atención de esta emergencia sanitaria y poder disminuir, obviamente, el impacto social mediante una participación activa tanto de gobiernos locales, de municipalidades, de empresas privadas, de comunidades en conjunto con las instituciones del Estado. El accionar preventivo que buscamos desarrollar en los cantones tiene como efecto una mayor apertura económica, sin descuidar, como mencionó el señor presidente, un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios que nos permitan poder trabajar y medir ese cumplimiento y en caso de que no se dé el cumplimiento de estos protocolos, pues obviamente la necesidad de poder aplicar las medidas un poco más fuertes que busquen el objetivo primario, que es el de disminuir la transmisión del virus en cada uno de los territorios a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. Escucharemos a la señora ministra de Economía, Industria y Comercio, doña Victoria Hernández. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, y a don Sigifredo, ¿verdad?, López, de la Comisión Nacional de Emergencias, y a ustedes que nos escuchan. Bueno, recapitulando un poco el mensaje del señor presidente, que estamos enfocándonos hacia un modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida, es fundamental contar con el apoyo de ustedes, los y las ciudadanas. Necesitamos poder garantizar continuidad en el empleo, poder proteger sus trabajos, proteger el platito de comida en la mesa. Necesitamos que los negocios sigan operando, pero esto es un trabajo de todos. Porque en muchas ocasiones, y lo puedo decir yo como ministra de Economía, que me tomo la tarea de visitar lugares y lo hago con un afán de enriquecer el trabajo que muchos dueños y dueñas vienen haciendo en una forma muy disciplinada, pero que necesitamos que el cuidado tiene que seguir siendo estricto, que el distanciamiento es fundamental, el lavado de manos, el uso de la mascarilla o la careta. Realmente necesitamos esto. Entonces, muchas veces en una tienda, voy a dar un ejemplo, las dependientes tienen muchos dueños y dueñas no quieren espantar sus clientelas, tampoco en los restaurantes ni en las cafeterías. Pero entonces, seamos nosotros copartícipes de mantener la economía abierta y latente.
es fundamental tener parientes, familias, amigos, primos, hermanos, cónyuges que tengan trabajo. Y entonces esta es la única forma que, como bien lo plantea el presidente, buscando estos balances, tomando con la fluidez de las personas en la calle y sobre todo que puedan llegar a los negocios. Necesitamos restablecer ese nivel de confianza. Muchos de ustedes me han dicho a mi ministra, es que la gente no confía y que venga. Hacemos que cualquier día es cualquier familiar el que pierde ese trabajo. Simplemente por un descuido o falta de atención. En esta fase de transición es muy importante recordar que vamos a una continuidad en la apertura con los horarios definidos ya por nuestro compañero a los restaurantes y cafeterías. Al comer van a estar abiertas las reparaciones de vehículos. Tenemos una lista de excepciones que supera las 40 actividades, pero van a seguir operando ferias del agricultor y servicios de reparto a domicilio. También en el Ministerio de Deportes se van a encontrar una lista de actividades deportivas que el bien ha planteado el ministro del Deporte, son fundamentales, pero también generan empleos. Entonces, que son actividades sin contacto, algunas al aire libre y otras no, pero que funcionen estas actividades es esencial, una vez más, para proteger el empleo y, como digo yo, el plato de comida en la mesa. Todas estas excepciones que superan aproximadamente, como digo yo, son alrededor de 50 excepciones, las pueden consultar en el mismo sitio que planteó don Sigifredo, presidencia.go.cr/alertas. Esto es esencial. Vamos para esta fase de transición. Sé que vamos a contar con la colaboración de todos ustedes, porque yo sé que cada uno de ustedes se pone en el lugar de aquellas personas cuyos empleos peligran. Entonces, agradecer, presidente, el liderazgo de este trabajo en equipo y realmente, pues, decirle a las otras actividades que están esperando, que estamos trabajando con los grupos de cerca, gracias a las cámaras también por la continua retroalimentación y por el compromiso, que digamos, de estar vigilantes. Esta semana vamos a iniciar rutas por todos los centros comerciales con los alcaldes y gerentes de estos centros comerciales para recordarle no tanto a dueños, es cuiden sus aforos, eso es esencial. No solo en cantidad, sino en las normas que se requieren de protección y de distanciamiento. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora ministra de Economía, Industria y Comercio. Vamos a iniciar con el periodo de preguntas. Recordarles que las personas que nos acompañan aquí en la mesa principal tienen agenda a eso de las 2 de la tarde para maximizar los tiempos. Iniciamos con Catherine Zúñiga de Multimedios Telediario. Vamos a escuchar su pregunta y nos indica hacia quién va dirigida. Bueno, muy buenas tardes primero a todos los presentes. Quiero iniciar con doña Victoria. Ministra, me dio mucha curiosidad esta frase que usted comentó de que usted defiende el platito de comida de todos los costarricenses. Parte de ese plato de comida es el arroz. Y ya nosotros en varias ocasiones hemos venido hablando del tema, porque el 11 de agosto usted estuvo con Douglas Sánchez en vivo y comentó que el modelo de fijación del precio del arroz era obsoleto. ¿Usted cambió de opinión? ¿Qué causó este cambio? Porque ahora con este acuerdo que se firmó con el sector, se creó más bien un fondo. Esa es la primera pregunta. Y bueno, por supuesto, ¿quién convocó esta reunión y por qué no se le avisó a la prensa? Después al señor presidente. Sobre este mismo tema, presidente, tanto la OCDE como el Banco Central y más recientemente Coprocom afirman que esto, fuera de afectar a las personas más pudientes del país, afecta a los más pobres. ¿Qué papel toma usted en esto? Porque de hecho la ministra Pilar Garrido estaba de acuerdo con estas entidades que ya mencioné en que les afecta y que es un tema que se tiene
que resolver pronto. Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Muchas gracias. Creo que eso se separa de la parte COVID, pero con mucho gusto yo puedo responder. Y hay que verlo en la dimensión completa del tema. Y hay al menos dos grupos vulnerables que están en lo que es la cadena del arroz, y a nosotros como gobierno nos corresponde dar soluciones a ambos. Por un lado tenemos a los consumidores y sobre todo a los más vulnerables que tienen en su dieta básica el arroz. En un tema que eso que doña Victoria calificó como obsoleto y que tiene razón, se ha construido en el país desde hace lustros, décadas. No es algo que nosotros construimos. Y por otro lado, tenemos otro grupo vulnerable, muy vulnerable, que son nuestros productores, sobre todo los pequeños productores de arroz. Entonces, digamos que hay dos posiciones en el debate, hay dos posiciones y yo le quiero hablar de la mía, que es la tercera. Hay una posición que es liberalice el precio del arroz. Liberalice el precio del arroz, sin más, en teoría, porque lo mismo se trató de hacer en frijol y no ha bajado el precio al consumidor, que ya está liberalizado, pero en teoría usted liberaliza el precio, baja el precio y se lo traslada al consumidor, sobre todo al más pobre. Hacer eso sin más va a destruir el empleo de los productores, sobre todo los más pobres y pequeños del país, y estaríamos una parte vulnerable sufriendo. Entonces, si yo soy presidente para todas las personas, no puedo tener solo una solución para uno. Si yo tomo el otro extremo y digo, vamos a proteger a los productores nada más y no hacemos algo por el precio, los productores pues ahí podrán seguir adelante con subsidios sin necesariamente mejorar productividad, pero estos costarricenses, todos los que lo consumimos, no veríamos ese beneficio. Y el debate, usted ve, va en las dos direcciones, proteja, liberalice. ¿Cuál es la posición que yo he pedido a mi equipo y la que se ha generado y la que yo espero emane del acuerdo que se discutió? Y no solo por el acuerdo, esto yo lo he pedido de tiempo atrás. Necesitamos una modernización y apoyo del sector productivo arrocero para que sea más productivo, genere más por hectárea, tenga mejor tecnología y compita mejor, y a quienes no tengan opción para competir, sea por tierra, sea por otra cosa, puedan trasladarse a otra actividad que les dé una forma de vida, porque también el desempleo rural lo que genera son migraciones, pobreza, dar una solución acá y que eso nos permita avanzar en el tema, eventualmente, del precio del arroz. De un problema que nosotros no hemos construido, pero que estamos en proceso de resolver. Porque además hay otro agravante ahí. En el año 2014, cuando entran las disposiciones del Tratado de Libre Comercio, ya por definición va a haber una afectación allí. Entonces hay que hacer algo. Y el Tratado de Libre Comercio, usted sabrá, es algo que tenemos desde el año 2007. Y sin embargo, estamos en el 2020 y 13 años atrás, esto no se transformó. Pues bien, nosotros estamos en la ruta de transformar eso y eso es lo que he pedido al equipo y eso es lo que quiero ver materializado en el trabajo que salga ahora adelante. No sé si ya esta repregunta iría como para doña Victoria o para usted mismo, presidente, pero ¿no sería más sencillo entonces crear una protección para el pequeño productor que usted comenta que quiere proteger y que a la misma vez no se beneficien las personas, empresarios grandes que se siguen beneficiando con esta sobreprotección al precio del arroz? Muchas gracias. Y bueno, esa pregunta es, usted va en la dirección absolutamente correcta en eso. Casualmente por eso hay que trabajar en esa dirección. Yo me he dado la tarea incluso de estudiar a eso, porque eso también se tiene que reflejar en un momento tan difícil en temas presupuestarios. Pero para lograr eso, no se puede hacer a través nada más de una norma presupuestaria, un presupuesto. Se requieren, por ejemplo, leyes especiales, una ley especial a eso. Entonces hay que trabajar y construir ese y otros mecanismos para lograr eso. Y perdón que me prolongue en esto, pero bueno, creo que le interesa, usted lo ha planteado. En el pasado, muchas veces lo que hace es simplemente trasladar subsidios a parte económica, pero eso no se materializa en competitividad, mejor producción, acceso a mercados, calidad, es todo un
toda una serie de variables las que tienen que trabajar y además ganar la confianza de los sectores y de la ciudadanía. Pero no va a ser un sector a pesar del otro el que va a avanzar. Tenemos que avanzar todos como por país. Quienes solo piden liberalización sin importarle a los productores, yo no creo que es lo correcto. Y quien solo pide protección sin pensar en consumidores, tampoco creo que es lo correcto. Igual que en la pandemia, ¿qué es la clave? El difícil balance. Y eso es a lo que estamos apuntando. Tomás Gómez, del Observador, por favor. Doña Victoria no me respondió. Perdón, doña Victoria, no sé si usted quisiera agregar algo. Nada más aclarar que yo fui a una entrevista multimedios, no con el tema del arroz, es que eso es importante. Sí. Porque es un tema que hemos manejado, como usted puede observar, los criterios del presidente, con mucha profundidad y seriedad. Es un equipo que realmente se ha abocado a eso. Tenemos una mesa de trabajo desde el mes de mayo. Y así como por eso es que le agradezco muchísimo al presidente la claridad con la que se expresó y nada más complemento, todo eso es lo que tenemos que generar en estos 90 días que definimos. Sobre eso gira básicamente ese acuerdo de los 90 días. Gracias. Sí, doña Victoria, pero usted ese día sí hizo un comentario sobre el arroz, ¿o me equivoco? No, él me preguntó, él me preguntó, ¿le parece que el modelo está obsoleto? ¿Qué opina? El modelo está obsoleto, correcto. Pero yo no fui a una entrevista de arroz, yo fui a una entrevista con la ministra de Cultura. Exacto. Muchas gracias. Se está caminando en el rumbo que dice el presidente, doña Victoria. ¿Perdón? En el rumbo que dice el presidente de beneficiar solo a los pequeños productores, ¿va en ese rumbo la negociación que ustedes están llevando ahorita? No, estamos trabajando y yo creo que lo más prudente es esperar a los resultados de la mesa. Yo creo que eso es lo más conveniente. ¿Cuánto tiempo más? Entonces no anticipemos. En el acuerdo dice que 90 días es el término. Y yo creo que lo más importante es dejar que la mesa trabaje ampliamente. Es una mesa interinstitucional con la participación pública y privada. Y tenga la plena certeza que cuando tengamos algo que anunciar, lo vamos a hacer oportunamente. Gracias. Ojalá tengamos la oportunidad de sentarnos a hablar con usted, doña Victoria. Gracias. Por favor, para escuchar su pregunta. Después, Óscar Ulloa, Noticias Repetel. Y cierro las preguntas presenciales. Manuel Flores, del Mundo Escazú. Muchas gracias. Buenas tardes, don Carlos. Quería preguntarle específicamente por el tema de suministro a la presidencia, don Marcelo Prieto, a raíz de las últimas polémicas. Primero, ¿cuál es la opinión suya y si tiene el respaldo, don Marcelo, para seguir siendo el vocero del gobierno? Y después se lo pregunto porque don Marcelo se supone que es el enlace con la Asamblea, pero los diputados dicen que él es como un cometa, que nunca se aparece por ahí. Él es el enlace con los sectores, pero ya sabemos cuánto le costó a las cámaras, a las municipalidades ser escuchadas acá en Casa Presidencial. Hemos visto que es el vocero del gobierno, pero siempre que él habla, después el gobierno sale a aclararlo. Entonces, quería si usted nos puede detallar cuál es el aporte que hace Marcelo Prieto al gobierno y al país en estos 3 meses que lleva en el cargo. Y después, doña Victoria, si nos puede detallar con el tema del arroz, ¿cuál es el beneficio que tiene el consumidor final entonces con la política que tenemos actualmente? Muchas gracias. Bueno, en relación con don Marcelo y en general con cualquier jerarca, y eso lo he dicho desde que inicié mi gestión, gozarán de mi confianza hasta que estén en el cargo, y cuando no están en el cargo es probablemente por una circunstancia y en algunos casos porque no la gozan. Mientras estén en el cargo, gozan de mi confianza y de mi respaldo. Yo me siento respaldado y siento que don Marcelo también está comprometido con lo que estamos haciendo en este momento, que no es un momento nada fácil. Don Marcelo tiene una característica, que es un hombre apasionado, y hay veces que tiene expresiones como las que hemos visto. Y también tiene la hidalguía de, cuando lo ha dicho en algunas ocasiones, de corregirse. Él no es una persona soberbia, y creo que habla muy bien de él, de si te tiene que pedir alguna disculpa, lo hace. Y eso habla de que es una persona también de diálogo y de reconocer. Y yo valoro esa actitud. También valoro los resultados. Yo creo que frente a negociaciones nada fáciles, ha logrado que estas sesiones extraordinarias tengan avances importantes para nuestra agenda. Y lo valoro en el proyecto del crédito con el fondo, que a pesar de grandes dificultades, ha logrado un primer debate, y eso es una gran prioridad de nuestra administración. Proyectos claves como Hacienda Digital ya está dictaminado. El INAH ya está entrando en la... ya entró en la ruta del plenario, igual que el proyecto de FONAVE. Avanza el dictamen también de contratación administrativa. Todos esos son proyectos centrales de transformación, que es parte central de su agenda de trabajo. Si esos proyectos, que son nuestra prioridad, yo los viera estancados, moribundos, ahí sí habría un problema.
No obstante, yo veo un avance importante en eso, más otras cosas en que me apoya. Entonces, sí, él es nuestro ministro de la presidencia. Okay, y con el tema del FMI, el proyecto se vota mañana, no tienen los votos todavía, los 38 que necesitan, a pesar de que sí lo votaron afirmativamente bueno, en primer debate. Perdón. ¿Cuál es la estrategia para conseguir los apoyos en la Asamblea, tomando en cuenta lo que ellos dicen de don Marcelo, que no es el mejor enlace que tienen con la presidencia, y cuál es el plan B del gobierno si ese proyecto se cae mañana? Pues, a ver, yo creo que es prematuro, hay que esperar la votación. Hay que esperar la votación mañana. No. Veremos si tenemos los votos cuando se dé la votación. Ese será el momento. Sería prematuro decir que no se tienen. Pero además porque yo creo que hay, perdón, hay un, es que no lo estuvieron en primer debate. Interés generalizado de que eso sea una ley de la República. Pero bueno, en el momento de la votación se verá eso y yo confío también por el nivel patriótico que siempre ha mostrado la gran mayoría de la Asamblea de que eso se logrará votar y que podremos seguir adelante con una nueva etapa que va a ser aún más difícil en los trámites legislativos porque ustedes saben, acto seguido, pues iniciamos los procesos de acercamiento y eventualmente de negociación oficial con el Fondo Monetario. Gracias. Doña Victoria. Gracias. Costa Rica ha venido en una situación donde solamente estamos produciendo el 35% del arroz que consumimos. El 65% restante se importa. De ese 65%, nosotros tenemos la oportunidad de importar lo que se llama por desabasto, que es cero arancel, por contingente arancelario con el CAFTA, que entra con un arancel parcial. Y eso se mezcla con el precio de producción nacional, que como bien lo planteaba el presidente, al estar el sector arrocero tan ausente, la parte productora, sobre todo el pequeño y el mediano productor, de buena asistencia técnica, transferencia de tecnología, acceso a mejores semillas, incremento de la productividad, el tema del crédito, el tema del agua, todo esto ha hecho que la productividad se sostenga, digamos, no viene en descenso, pero no es la óptima ni la deseada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cada año tenemos menos productores. Todo esto, parte de la agenda de trabajo que tenemos que considerar es cómo incrementar la cantidad de arroz, la producción de arroz en el país. De esos tres precios, el nacional, el desabasto y el contingente, eso se logra traducir en un precio mucho más favorable para la persona consumidora que si solamente se consumiera el arroz que se produce en el país por las fallas que yo recién mencioné. Entonces, si bien es cierto, son temas históricos, ya lo plantea el presidente, son problemas que no son estructurales, que se pudieron haber abordado hace muchísimo tiempo, pues hoy toca lidiar con ellos y hacer planteamientos constructivos que le ayuden a esos pequeños y medianos productores, que son más de 500, realmente levantar esos índices de producción, productividad, y que además ellos sientan el beneficio económico de eso. Entonces, a la persona consumidora se le traduce en que el precio del arroz importado al entrar con cero arancel y cuantificar en la fórmula que se estableció en el decreto de regulación de precios, pues el precio es inferior que si solamente se comprara arroz que se produce en el país. ¿Cuánto más inferior es según el cálculo oficial del Ministerio de Economía, doña Victoria? Yo creo que, esta información es bastante técnica, pero más o menos este precio mix, ¿verdad?, que logramos tener para un saco de 76 kilos de arroz, ronda alrededor de los 19 mil, por ahí, digamos, el precio mix que se saca, ¿verdad?, porque importar con cero arancel tiene un precio, con el contingente otro, y un saco de arroz a nivel de producción nacional hoy cuesta 22.300, entonces más o menos quedan unos 19 mil colones el precio mix del saco de 76 kilos de arroz. Gracias. Gracias, Tomás. Óscar Ulloa, de Noticias Repetir. Le escuchamos sus consultas. Muy buenas tardes, señor presidente, doña Victoria, don Sigifredo. Presidente, primero, sobre el tema de las medidas que anuncian hoy, quisiera saber qué mensaje le dan, y no sé si los otros dos jerarcas quisieran participar, al personal de salud, porque inevitablemente ustedes no hablaron aquí de las proyecciones, pero también quisiera saber qué están proyectando para septiembre para haber tomado esta decisión de esta apertura prácticamente total, y que el personal de salud pueda interpretar esto como un sálvese quien pueda, ¿verdad? Porque al final esa autogestión de cuidado
está demostrado que difícilmente todo el mundo la cumpla. Vimos las manifestaciones con aglomeraciones y la gente sin mascarillas, ni los diputados usan bien las mascarillas, digamos, a veces. Entonces, quisiera un mensaje al personal de salud en esa línea. Y también, ¿qué proyección tienen de números que vamos a estar experimentando en septiembre con estas medidas que ustedes están anunciando hoy? Para don Sigifredo, quisiera saber del tema del transporte público, qué medidas van a tomar. Ahorita no puede ir gente de pie, pero inevitablemente con esta apertura la gente va a necesitar más el transporte público. Y ustedes han insistido, y es claro que el tema de la restricción no era el que hacía las filas en los buses, eso va a seguir, pero ante más apertura, ¿qué va a pasar con las medidas en los buses, siendo que son un punto de alto contagio? Y, presidente, para terminar, usted ayer nombró ya a la nueva ministra de Ambiente. Quisiera un mensaje en el tema de Crucitas. El anterior ministro niega que sea un desastre ambiental, pero diversos sectores y políticos y también ambientales lo ven así. Quisiera saber si usted también niega que Crucitas sea un desastre ambiental y cuál es la instrucción para la nueva jerarca del MINAE. Gracias. Gracias a Óscar Ulloa, señor presidente. El mensaje para el personal de salud, primero, es el agradecimiento absoluto por lo que han hecho y lo que siguen haciendo, porque son verdaderamente las personas, son héroes y heroínas que nos tienen también con los indicadores hoy de los mejores de la región y del mundo. A ellos es el agradecimiento y la admiración. El personal de salud también tiene una visión, y eso lo he aprendido cuando interactuamos en los diferentes espacios. La visión de salud no es ausencia de enfermedad en el paradigma que hay. La visión de salud es una visión integral del bienestar de las personas. Y el personal de salud también está muy claro que tenemos que cuidarnos del COVID-19 con disciplina, pero también hay que balancearlo con otros elementos como salud mental, que todas y todos sabemos que en este proceso ha habido una afectación de las sociedades por temas de salud mental. Y tenemos que balancearlo también con otros temas como el bienestar económico. El propio Daniel siempre ha insistido muchísimo cuando tenemos las discusiones de que la salud no puede entenderse si no se enciende también la economía. En esta etapa sí, hemos tenido medidas de mucha restricción, pero también, como explicaba al inicio, porque esta pandemia llegó de una manera inusitada. Era casi imposible estar preparado para ella. Hoy, gracias a ese trabajo, casualmente, el personal de salud, estamos mucho más listos. Y tenemos que apelar a la responsabilidad de todos para hacer las cosas bien. Ahora, si las cosas toman un rumbo, según los indicadores que tenemos, que no van a dar en la dirección apropiada, pues se tomarán las medidas, como lo dijo don Sigifredo, primero en el nivel local o cantonal y eventualmente, de nuevo, en el nivel nacional. Y por eso es que es tan importante que aquí, hoy, este partido lo estamos jugando todas y todos. No es el gobierno, por un lado, no es la caja nada más la que tiene toda la responsabilidad, es el país entero. Voy a poner otro ejemplo. El reporte que nos dio el ministro de Turismo, que también hace visitas, como la ministra de Comercio, de Economía, perdón, doña Victoria, es que ellos hacen alrededor de 80 inspecciones de hoteles por semana, de los cuales más del 70% tienen un cumplimiento muy bueno. Yo mismo vi reportes donde, particularmente, hay un hotel de algún renombre, que no está cumpliendo. Pero curiosamente tuve reporte de personas cancelando reservaciones en ese hotel porque los propios reviews digitales están diciendo, no, es que no se están cumpliendo ahí el distanciamiento. O sea, la gente no está yendo por eso mismo. Y sí, a lugares donde ven los lugares de comida ordenada, los aforos, el distanciamiento, la gente también asume eso como algo propio. Entonces, mi mensaje es, tenemos que seguir adelante, trabajando y cuidándonos. Esto no, para nada, es un sálvese quien pueda, jamás. Esto también es un llamado a la libertad y a la responsabilidad. La libertad no es hacer lo que nos da, perdón la expresión, lo que nos da la gana.
La libertad es ser responsable de nuestros actos. Y en el frente al COVID tenemos que ser muy responsables de nuestros actos. En cuanto a doña Andrea Mesa, que me complace mucho que asuma la cartera de Ambiente a partir del 1 de septiembre, tiene tareas centrales: seguir todos los procesos de descarbonización del país. Ella es experta en la materia. Tiene como tarea central el tema de Crucitas. Esa es una de sus tareas centrales. Yo a Crucitas creo que necesitamos llevar una solución. Parte de la solución pasa, y don Rodolfo lo tiene en su lista, por la construcción de la carretera de Copevega para generar un mejor acceso. Tiene que ver con el manejo y la tenencia de la tierra en este lugar. Yo considero que don Michael y don Eduardo Trejos han hecho un trabajo muy fuerte, igual que con las autoridades de SINAC, pero eso es un trabajo casi policial. Ahí necesitamos una solución estructural. De un problema que Costa Rica no tenía hace 20 años. Costa Rica no tenía este problema hace 20 años. Hoy Costa Rica tiene este problema por circunstancias del pasado. En fin, a nosotros nos toca nuevamente, igual que con el tema que antes hablábamos, hoy nos toca resolverlo. La principal tarea para resolver la problemática social, económica y política es una de las tareas centrales de doña Andrea, y para la cual contará con todo mi respaldo. Pero es un desastre, Crucitas, perdón, presidente. Es un desastre. Es una situación profundamente problemática. Y ahora que usted dice que don Marcelo, y perdón, lo último, disculpen que me extienda, que don Marcelo es una persona apasionada, y eso lo entendemos, y ya lleva más de 5 disculpas y correcciones por parte de ustedes, pero ¿usted está consciente que él tiene un grave problema de comunicación? ¿O ustedes no han identificado eso? ¿Creen que don Marcelo es un buen vocero? Por último, gracias. Yo creo que él puede... A ver, don Marcelo es un hombre de conocimiento político. Hoy casualmente vi una fotografía, me mostró una fotografía de don Marcelo en la Asamblea Legislativa, siendo diputado joven, en una comparecencia del ministro de Obras Públicas de aquella época, que era don Rodolfo Méndez. Ahí con gusto se las puedo compartir. Él es alguien que es apasionado de la política, conoce de la política. Y bueno, también él mismo es, en estas ocasiones, el que se ha acercado a mí a decirme esto y a pedir consejo de cómo mejorar ciertas cosas. Y yo eso también lo veo como una muestra de alguien que no es soberbio, sino alguien que es constructivo. Esa misma capacidad constructiva que veo materializándose en la Asamblea Legislativa, y es lo que más necesitamos hoy. Don Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de la Comisión de Emergencias. Muchas gracias por la consulta, don Oscar. Don Oscar, creo que hay dos consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del transporte público. La primera de ellas es que los protocolos de distanciamiento y de limpieza, de aseo dentro de las unidades de transporte público no están cambiando ni han cambiado. Segundo, en términos de medidas de lo que puede ser esta fase a la que vamos en comparación a la fase en la que estamos, tenemos que tener mucha claridad de que las medidas no son mayores a las medidas actuales, a las medidas en las que estamos moviéndonos. Desde la perspectiva de la restricción, desde la perspectiva de los horarios de la restricción, desde la perspectiva de la posibilidad de que algunos comercios en alerta naranja puedan funcionar, puedan trabajar. La fase de apertura controlada a la que vamos, digamos que no varía o no tiene variantes mayores a las actuales. Eso nos permitiría pensar de que el control y el manejo que hemos dado al transporte público y al uso del transporte público hasta hoy podría mantenerse. Sin embargo, es importante mencionar además en la propuesta que trabajábamos ahora de que en la medida que podamos fortalecer el trabajo en los niveles locales, en los niveles municipales, podríamos también permitir que esos niveles locales puedan generar procesos de regulación sobre aspectos de seguridad
Por supuesto, todo en el marco de los umbrales de la evaluación epidemiológica que de la sala de análisis de situación se hace, pero que nos permitirían tener un control en los niveles más locales sobre los temas de transporte público. Gracias. Manuel Flores, del Mundo Escazú, su consulta. Sí, buenas tardes para todos. Observando la rueda de prensa, tanto la señora ministra Victoria como el señor Carlos Alvarado han tocado que ahora van a establecer conversaciones y negociaciones con las municipalidades. Viendo esto, 400 comercios en Escazú y patentados han entregado sus patentes, ya no están funcionando en este momento. Y los que están en este momento en funcionamiento se reunieron y plantearon acá, ahora se la entrego si usted gusta, don Carlos, soluciones para que estos pocos y los que ojalá se puedan salvar de esta crisis puedan volver a funcionar. Una de las propuestas más importantes que le dan a las municipalidades y en este proyecto que también me he presentado a los consejos municipales es no cobrar el pago de patentes atrasadas. También rebajar el porcentaje de cobro a las patentes comerciales y permitir a los municipios y al Ministerio de Salud de cada zona establecer normas sanitarias para funcionamiento del comercio local. No sé qué les parece a esas propuestas y si me pueden aceptar, por favor, la propuesta de los comerciantes. Claro que sí, con mucho gusto. Ahora nos la haces llegar. Este punto de Costa Rica trabaja y se cuida en el modelo de gestión compartida va en esa dirección. ¿En qué sentido? Y ese es el trabajo que ya la Comisión de Emergencias y el IFAM, tanto don Alexander Solís como Marcela Guerrero, han entablado con las municipalidades. ¿Por qué? Porque hay un modelo y un trabajo de la Comisión mucho más específica de gestión del riesgo local, que es el que permite que algunas de esas propuestas que usted plantea se puedan materializar. Entonces, en este periodo de transición se trabaja y se afina ese modelo justamente para llegar a ese punto. ¿Pero qué se necesita? Se necesita un apropiamiento, una responsabilidad. ¿Por qué? Porque contrario sería que simplemente se dice, se abre, como se dijo aquí, cada quien es cada quien, pero que no haya supervisión o controles, y eso termina más bien afectando. Entonces tiene que haber esos protocolos, esos compromisos. Sobre temas como pago de patentes y otro tipo de cosas, pues muchas de ellas tienen que ver directamente con los gobiernos locales, no directamente con el gobierno central. Eso tiene que ver mucho ese diálogo con los municipios propiamente. Pero incluso fíjese que lo que estamos buscando con la unificación de la restricción vehicular, por ejemplo, es permitir algunas actividades que la gente pueda hacer después de horas de trabajo, siempre cuidando todos los protocolos. O permitir que no haya una diferenciación entre cantones amarillos y cantones naranja, que seguirán existiendo cantones amarillos y naranja, pero es para señalar que ahí hay mayor riesgo, que hay mayor riesgo. Entonces, vamos encaminándonos, ahora que hemos logrado generar ciertas condiciones, que ha sido el gran esfuerzo de los últimos meses, por eso quiero enfatizar eso, es que estamos llegando a un punto donde hemos construido capacidad instalada, y eso ahora nos permite adoptar otras decisiones. Entonces nos vamos encaminando más a un modelo en esa característica. Señor presidente, hay municipalidades que en este momento también están en rojo en sus economías, ¿verdad? Pero hay otras también que desde el 2019 vienen arrastrando superávit millonarios. ¿Qué posibilidades tiene el gobierno central de que estos dineros que tienen las municipalidades y que no ejecutaron en 2019 puedan aportarse para combatir las crisis que hay en este momento? Eso tiene la dificultad, no la dificultad, hay normas ya, incluso constitucionales de la autonomía municipal que inhiben a que el gobierno central pueda, disponer de fondos que ya están en el régimen municipal. Incluso si el gobierno le hace una transferencia a un gobierno municipal, mi entender es que la única forma de que vuelva al gobierno central es a través de un acuerdo municipal. Entonces el gobierno ahí no tiene herramientas, por ejemplo, para incidir en superávits o para tomar superávits del régimen municipal por la autonomía municipal. Sí, sobre ese mismo tema, muchos vecinos nos han escrito a Mundo Santana, Mundo Escazú, que han recibido algunos cobros judiciales en este momento de pandemia.
ya que por bienes inmuebles y están muy preocupados por, poder perder sus propiedades, ¿verdad? ¿Qué solución se le pueden dar a ellos en este momento? Tal vez que exista una ley que se le condonen las deudas o algo así, porque la verdad que están muy asustados que no puedan. Ellos quieren hacer arreglos de pago, pero no pueden porque no tienen trabajo en este momento. Bueno, lo que es de competencia del gobierno central, hemos promovido, impulsado, instruido todo lo que sean arreglos de pago, porque entendemos que en este momento no le sirve ni a la persona deudora ni a quien recibe los montos el que se tenga que ejecutar esas circunstancias. Sí, también habría que ver cuál es el pormenor en tema, en este caso municipal o de otros, porque otra vez cae en esa competencia municipal. Ahora, creo que ¿qué es lo que yo rescato de esto? Y lo digo con la cercanía de ser vecino de Santana y muy próximo a Escazú. Santana y Escazú son de los cantones de mayor incidencia de casos. De hecho, si no me equivoco, Escazú está en el número 8 del país, y si no me equivoco, Santana está por ahí también cerca. O sea, hay alto riesgo allí. No obstante eso, el modelo de gestión compartida, de que Costa Rica trabaja y se cuida, lo que busca es, aún en esos niveles, es que la gente asuma esa responsabilidad. ¿Qué necesitamos? Proteger esos empleos, que la gente pueda pagar esas deudas, pueda mantener abierto, pueda generar actividad, pero con la misma disciplina de que no haya contagios. Máxime sabiendo que ahí son zonas que están señaladas con riesgo. Eso es el momento que ahora, en este momento de la pandemia, tenemos que tener la fortaleza y la responsabilidad de avanzar en esa dirección. Eso es lo que nos, ese es el movimiento que el país tiene que hacer en este momento, y depende mucho de nosotros. Tenemos que ver otros ejemplos de otros países. Otros países, ustedes saben, relajaron las medidas. Por eso hay que subrayar tanto el tema de la responsabilidad, porque una vez que se relajaron las medidas, pues otra vez empezó a crecer los casos y se fue para atrás. Nosotros tenemos que tener la fortaleza como país de mantener una situación controlada, de minimizar las muertes y maximizar la posibilidad económica. La última, para maximizar el bienestar. Don Carlos, con todos los informes que a usted le brinda el Ministerio de Salud, yo quisiera saber cuál ha sido la reacción de los pacientes tratados con el suero de cloramino picado y a cuántos pacientes se le aplicó. Las personas que están con el suero. En este momento se está haciendo la prueba clínica con 24 pacientes, porque es la parte con el suero equino. Se está haciendo los estudios clínicos y a la espera de esos resultados. Ese proceso ya inició. Cuando ese proceso termine, se analiza y se esperaría que se dé una validación para usarlo ya de una manera más generalizada. Eso es otro tema importante también de nuestra capacidad instalada. Todo este tiempo en que hemos sido más restrictivos nos ha permitido hacer al país ese tipo de desarrollos. Si tenemos una capacidad de escalar el plasma equino, ese plasma, como lo ha explicado aquí Román Macaya, sirve para la persona que está llegando a hospitalizarse. Entonces, en el momento que llega, se le aplica el plasma equino, que es cuando el virus está creciendo, multiplicándose. Esa aplicación lo que permite es que la persona no evolucione a ir a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso también como país nos da un mayor margen de tratamiento. Eso es gracias al tiempo que hemos ganado como país y gracias a lo que ha hecho, a lo que hemos hecho todos. De hecho, el día de ayer la misma OPS reconoció que Costa Rica lo que ha hecho en este tiempo, además de contener la pandemia, es ampliar sus capacidades. Y lo hemos visto primero en el SEACO, luego lo vimos en la Torre del Calderón, luego lo vimos en el INS, lo vimos en los hospitales nacionales, los regionales estando listos, por si fuera el caso, y la próxima semana esperamos tener una nueva actualización de un nuevo espacio hospitalario que se va a habilitar para contener la pandemia. Pero el mensaje aquí no es, el mensaje, lo más importante, no es que queremos que la gente vaya al hospital, lo que queremos es que la gente no tenga que ir nunca.
Y la mejor forma de no ir es lavarse las manos, distanciamiento físico, mascarilla, seguir los protocolos. Y si todas y todos seguimos esas reglas consistentemente, disciplinadamente, vamos a poder trabajar y salir de esto de la mejor manera a la espera de tener la vacuna. Señor presidente, nos restan dos consultas de los medios regionales. Ya Manuel Flores, también de medio regional, hizo uso de la palabra. Y estas dos consultas son para don Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. Nos consultan que si las actividades suspendidas en el mes de septiembre no están en la apertura de las canchas de fútbol 5, ¿están podrían funcionar sin restricción? O la siguiente lista de excepciones en el pasado, en el punto R, respaldaban el traslado de la prensa con un documento para poder trasladarse a hacer sus funciones. ¿Continúa ellos con la posibilidad de poder circular, señor presidente, o don Sigifredo? Se indica, don Sigifredo. Gracias, señor presidente. Precisamente haciendo una revisión completa de todas las excepciones, 33 para ser exacto, de las restricciones vehiculares, lo que se intentó fue hacer un ajuste en términos de espacio o nicho laboral para el tema de las excepciones. Y en el caso particular de la prensa, en el punto C de las nuevas excepciones a la restricción, y es que está dirigido hacia personas tanto del sector público como privado, que tengan una jornada laboral comprendida justo en el día de la restricción o en la franja horaria, de que pueda eventualmente hacerse la movilización en vehículos personales y demás, está establecida en este punto. Entonces, podría decir que está incorporado en este punto C el tema de la restricción con el caso particular de la prensa. Y en el caso particular de lo que son espacios, digamos, deportivos, particularmente lo que son canchas, creo que se mantiene la condición que estaba establecida por parte del Ministerio de Salud. Gracias, don Sigifredo. También tenemos una consulta para usted, Esperanza TV. ¿Hay que modificar la carta emitida en el 1 de agosto, que según el reglamento anterior tenía validez de 2 meses? Y esa sería la. Ah, bueno, que había una excepción que hacer si la persona era un trabajador público o privado. La validez de la carta para ser utilizada por restricción sanitaria se mantiene. Efectivamente tenía una validez de 2 meses y también en el punto C de las nuevas restricciones queda claramente establecido el tema de la posibilidad de circulación tanto para funcionarios públicos como para empleados o empleados públicos y empleados privados en el marco de la nueva restricción vehicular. Quisiera agregar, señor presidente, para en ánimo de la claridad, con temas de la restricción vehicular, el ánimo ha sido, como ustedes saben, simplificar también y unificar. Y en la lista de excepciones también es simplificar, no es que sea cortado, omitido. Cuando inició el proceso de pandemia y empezamos a usar la restricción sanitaria vehicular, hubo cosas que quisimos dejar explícitas porque había duda y preocupación. Por ejemplo, una, el Poder Judicial, cuando un juez se tiene que desplazar a cubrir, no sé, cualquier cosa fuera en un horario nocturno. Entonces, se puso explícitamente, o el trabajo de la prensa. El trabajo de la prensa se puso explícitamente para que no se limitara y para que no quedara una duda de que había un deseo de restringirlo. Esas cosas se hicieron explícitas, así como una serie de otras. Eso ya está contenido en algunas de las otras de las disposiciones. Para simplificar el trabajo también de la policía de tránsito y la llenara de la claridad, pues se hizo esa síntesis. Entonces, no es que se está haciendo un cambio, sino que se está sintetizando el tema de la restricción, porque lo que queremos es facilitar. Yo sé que en el tema de la restricción pues hay incomodidad y preocupaciones, y lo entiendo de la ciudadanía. También yo pido la comprensión porque esa medida, que no es ni un toque de queda y no es un confinamiento masivo, es una de las medidas que nos ha permitido reducir el contagio. Y
por eso la hemos implementado. Hoy, en este momento en que estamos, vamos a avanzar un nuevo momento donde tenemos una mayor posibilidad de desplazamiento. Señor presidente, vamos a incluir otra pregunta de un medio regional, Acontecer Herediano, que nos pregunta que cuándo se convocará el proyecto de producción del cáñamo, que se anunció hace unos 2 meses y se ha tenido comunicación con los legisladores y además una actualización de las pruebas COVID que se iban a desarrollar en el país. Con el proyecto del cáñamo hay un equipo interinstitucional en el que participan al menos Seguridad Pública, el ICD, Salud, Procomer, COMEX, el MAG, para la presentación del proyecto. ¿Y por qué esto? Porque el proyecto tiene sus bemoles, pero hay un compromiso, como lo dije, para avanzar. Ciertamente también, siendo franco, pues muchos de los jerarcas o las instituciones están en muchos temas relacionados con la atención de la pandemia, pero hay un compromiso para avanzar en ello, como lo expresé en el mes de mayo de este año. Muchísimas gracias al señor presidente de la República. Muchísimas gracias a las personas que sintonizaron este enlace informativo. Ya pueden entrar a la página presidencia.gov.cr/alertas. Toda la actualización de estas nuevas medidas están en este sitio web. Muy buenas tardes.